En este video les voy a explicar la búsqueda de empleo en 5 páginas que permiten hacer este tipo de búsqueda y aplicar a ofertas de manera gratuita y sin intermediarios. La primera es elempleo.com. Simplemente es escribir en el navegador del Explorer o el Google Chrome elempleo.com. Él nos va a abrir esta página y sin necesidad nosotros todavía de haber ingresado nuestra hoja de vida, lógicamente es necesario ingresar la hoja de vida si deseo aplicar alguna oferta de trabajo. Aquí yo puedo colocar secretario. Es importante que tengamos en cuenta que podemos buscar ofertas de trabajo desde el nivel asistencial al nivel profesional. Él nos muestra, nos dice que hay más de 6.137 ofertas. Aquí nos muestra en la parte izquierda hay unos filtros donde nos muestra por salario, por la ciudad donde queremos laborar, si hay alguna oferta, la fecha de publicación y las áreas de trabajo. Si nosotros hacemos búsquedas periódicamente, lo ideal sería ver, por ejemplo, las ofertas publicadas hoy y ayer. Y acá vamos a poder ver las ofertas más recientes. Si queremos verla en una ciudad, simplemente le escribimos, ¿qué me dice? Vamos a decirle en Cali, ¿cuántas ofertas de trabajo hay en Cali? Me dice que hay 3 ofertas de trabajo en Cali. Si yo quiero ver sobre perfiles, requisitos que exigen estos trabajos, le voy a dar en vista rápida. También aquí es importante mirar que siempre me va a aparecer el rango salarial, la ciudad y cuándo fue publicado. Estos 3 empleos fueron publicados el día de ayer. Al darle en vista rápida, él me va a mostrar toda la información. Me dice que es una formación técnica, el contrato por la empresa también es definido y me va a hablar un poco sobre las funciones y demás asuntos que tienen que ver con la oferta. Aquí la información que me muestra es parcial, no me la muestra completa. ¿Por qué? Porque no he creado una cuenta. Para poderme postular a esta oferta, si yo le doy postular en esta oferta, yo debo ingresar, aquí me salió un error, aparecerá ahí un error con el servidor, pero no, normalmente me debe aparecer una página donde me muestra el usuario y la contraseña que yo haya creado. ¿Cómo voy a ingresar si nunca he ingresado mi hoja de vida? Donde dice registrar hoja de vida, a usted le va a pedir su pasaporte, cédula de extranjería o cédula, su número de identificación, su correo y usted va a darle continuar y va a seguir los pasos que le solicita esta página. Usted va a agregar toda la información personal, académica, laboral y competencias en otros idiomas y demás información que usted considere importante de acuerdo a las diferentes opciones. Tenemos otra página que se llama Magneto. Magneto también permite que podamos hacer esa exploración. Vamos a buscar. En el navegador podemos colocar Magneto 365.com y nos va a traer. Aquí nos aparece las ofertas que hay, por ejemplo, para el caso de profesionales en bibliotecología, en ciencias de la información, y también en el lado izquierdo tengo unos filtros que yo puedo usar. Entonces yo le puedo decir, acá me dice que, por ejemplo, estas ofertas son anteriores, porque acá me dice que hoy, ayer, últimos 7 días, 15 días, 30 días, no se ha publicado ninguna oferta, ¿sí? Aquí me da un rango salarial y los sectores laborales de esta profesión. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. También aquí me aparecen unas opciones para compartirlo, ya sea por WhatsApp,
por LinkedIn, por Twitter, por Facebook. Y aquí yo puedo darle la opción de ver oferta completa. Él me va a mostrar la información de esta oferta de empleo. Aquí me va a decir la ubicación, el salario y el salario de esta oferta. Es importante que tengamos pues en cuenta estos filtros. Si yo en esta página lo único que quiero es ver todas las ofertas de trabajo, igual acá debo, no, debo hacer cargar. Es muy fácil, ustedes le dan en cargar tu hoja de vida. Aquí también dice crear tu hoja de vida. Una vez ya uno tenga su hoja de vida creada, uno ya puede ingresar al sistema. Entonces, acá están los países donde está esta Magneto 365. Seleccionamos el país, en este caso es Colombia. Le damos continuar. Aquí nos dice, llenamos los datos por ti. Nos dice que ya sea que se suba la hoja de vida. Si subimos la hoja de vida, entonces él va a extraer los datos automáticamente de la hoja de vida o lo vamos a hacer manualmente y siempre obviamente hay que aceptar los términos y condiciones. Le vamos a dar continuar y él me va a pedir un correo electrónico y confirmar ese correo electrónico y después de confirmar el correo, continuar con los pasos. Igual en esta página también nos va a pedir toda la información académica, personal, laboral y en esta, por ejemplo, a diferencia de el empleo, nos pide que hagamos un video de presentación de nuestro perfil. No necesariamente es obligatorio para poder aplicar a las ofertas que aquí se publican, pero es importante que se tenga en cuenta. Luego tenemos CompuTrabajo. CompuTrabajo también es una página donde yo puedo buscar empleo. Aquí yo hice una búsqueda por bibliotecólogo o puedo buscar enfermera o puedo buscar secretaria. Y al lado izquierdo me aparecen igual unos filtros. Yo le puedo decir que me lo muestre en los últimos 3 días. Me dice que solo hay una oferta. Y si yo le doy clic sobre esta oferta, él me va a mostrar el salario, el tipo de contrato, el nivel académico que ofrece. Y yo puedo aplicar en esta oferta. Al aplicar acá, al darle al botón aplicar, obviamente él me va a pedir, yo puedo usar mi cuenta de Google en esta página y le doy continuar. Si ya tengo una cuenta, pues simplemente tengo que ingresar mi cuenta de correo y mi contraseña y continuar. Luego hay otra página, esta es el servicio, la Agencia Pública de Empleo, que es administrada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Es una página administrada por un organismo público donde tanto empresas como personas pueden ofertar, ya sea puestos de trabajo y las personas pues se pueden postular a esas ofertas de trabajo. Igual que en cualquiera de estas páginas se pueden encontrar trabajos desde oficios hasta ejecutivos. Aquí es importante que tener en cuenta que para poder ver las ofertas de empleo que se publican en esta agencia pública de empleo, hay que tener una cuenta. El primer paso es registrarse. Entonces, simplemente le damos registrarse y en registrarse seleccionamos quiero registrarme como persona. Aquí le tenemos que dar a aceptar las condiciones de uso. Aquí ponemos nuestro número de identificación, correo electrónico, crear el usuario ahora. Nos va a llegar un correo a la cuenta de correo que hayamos puesto en correo electrónico y seguimos los pasos que nos muestra esta página. Es muy sencillo. Posterior a la creación de esta cuenta, podemos crear la hoja de vida y posteriormente de la creación de esa podemos hacer las búsquedas de empleo. En este caso vamos a tratar de hacer una búsqueda de empleo ingresando con una cuenta ya creada. Esta es la
Si colocamos en el navegador Agencia Pública de Empleo, esto es lo que nos va a aparecer. Le vamos a dar a Personas. En Personas, una vez ya nos hayamos registrado y tengamos nuestra hoja de vida agregada, igual que en los portales, digamos, administrados por entidades que no son estatales, él nos va a pedir, aquí le vamos a decir, aquí está la opción de escribir a su hoja de vida, o si hemos olvidado nuestra contraseña, restablecerla. Entonces, en este caso, vamos a ingresar. Seleccionamos persona. Vamos a entrar. Y nos va a aparecer estos datos. Esta es la parte que tenemos que ingresar en nuestra hoja de vida. Aquí podemos ver postulaciones cerradas, matrículas abiertas. Como nosotros tenemos que ingresar un perfil y una experiencia. Y otras opciones, aquí le podemos decir que nos muestren las ofertas que se adaptan al perfil. En este caso nos vamos a ir a cartelera, donde dice cartelera vacantes. Y acá debemos elegir el departamento donde quisiéramos trabajar. Vamos a suponer que queremos elegir Bogotá. Le damos sobre Bogotá. Y él nos va a mostrar por área de desempeño el número de ofertas. Vamos a suponer que queremos ver ciencias naturales y aplicadas. Me dice que hay 995. Y luego nos va a mostrar por área ocupacional. Vamos a suponer que queremos ver ingenieros mecánicos. Y aquí me muestra el sueldo mensual, el municipio, el departamento y la fecha límite para poder postular a estas ofertas. ¿Esto qué significa? Que las ofertas que aparecen aquí pues son actuales. Aquí me dice el número de candidatos, el número de envíos realizados. O sea, entonces aquí yo quiero ver esta oferta, veo esta oferta. Él siempre me va a decir que recuerde que nuestros servicios son públicos, gratuitos e indiscriminados y no requieren intermediarios. Le doy a aceptar y siempre es importante que tengan en cuenta lo que solicita este aplicativo, porque si nosotros no contamos con uno de los requisitos, no nos deja postular a la oferta. Una vez sepamos que cumplimos con ellos, le vamos a decir postular. ¿Y qué va a pasar? El mismo sistema va a hacer esa verificación y nos va a permitir continuar con el siguiente paso. Entonces, de esta manera es como podemos ver la cartelera de vacantes en la Agencia Pública de Empleo. También existe el Servicio Nacional, el Servicio de Empleo, que es administrado por el Ministerio de Trabajo. En esta página, nosotros tenemos también que tener una cuenta para poder acceder al ver las ofertas. Entonces, es muy sencillo, donde dice mis oportunidades, le decimos consulta de vacantes. Aquí yo estoy en una cuenta específica y él me va a mostrar esta página. Aquí me aparece al lado izquierdo los cargos. Dice, por ejemplo, analista de mercadeo. Yo lo selecciono, me dice pasante de mercadeo, le digo ver detalles y aquí me sale toda la información que me permite ver esta oferta. Me dice que es en Bolívar, en Cartagena de Indias, que la fecha límite es hasta el 23 y aquí yo puedo aplicar a esta oferta. Si me interesa o considero que tengo las habilidades que me solicitan. Si quiero regresar al analista de mercado, simplemente lo deselecciono y puedo ver todas las ofertas que hay y el cargo y el número de vacantes. Al final de esta parte yo puedo también filtrar, yo puedo poner, seleccionar dónde yo quiero trabajar, puedo filtrar por salario, por jornada, por contrato, en fin, puedo hacer estos filtros. ¿Cómo me inscribo a esta página? Acá hay un manual del usuario, pero voy a cerrar esta cuenta para mostrarles cómo se pueden inscribir. Es muy sencillo aquí. Si yo escribo servicio de empleo en cualquier navegador, posteriormente selecciono la página, me va a abrir esta página y le voy a decir, deseo crear una cuenta. Le digo regístrese y en regístrese, pues me van a aparecer los datos de correo electrónico y confirmar un correo. Luego le dan continuar y les va a llegar un correo a su cuenta de correo y continúan con los pasos que el mismo sistema les va a solicitar.
Bueno, espero que este video haya sido de su interés y bueno, son 5 páginas para búsqueda de manera gratuita de empleo. Bueno, que tengan buena tarde y espero que sea de utilidad.